Mire, son el día 31, sábado. Ay, dejen que enfoque bien la cámara. 4:57 de la mañana, sábado 31. Llegué a las 4:30. Y miren, popó, pipí. Esta casa es un desastre el día de hoy. Un completo desastre. Si está para que miren que no fueron tan solo fotos. Ay, Dios santísimo. ¿Qué vamos a hacer? Esa es una toalla con popó. El niño cuando no hay papel o le da flojera. Miren, las garrapatas muertas ahí. Y por aquí, ya casi piso hasta miércoles. Miren. Lo bueno que ya está seca y no huele tanto. O ya está, estoy perdiendo el sentido del olfato. Y bueno, mis amores, para yo empezar cualquier área de la casa, ya sea recámara, sala, lo que sea, pues yo no puedo limpiar ningún área de la casa si no está organizada primero. Así que lo primero que yo hago en las casas es organizar todo. Después que todo lo tengo organizado, entonces sí, manos a la obra. Ya empiezo a limpiar, limpio todo y por último aspiro. Bueno, limpio todo. Después bajo todas las chivas al piso siguiente y entonces ahora sí empiezo a aspirar para ya no tener que regresar y dejar pisaduras en la casa. Y pues como está en esta casa, siento que de alguna forma como que se aprovecharon en exceso y dejaron un tremendo tiradero. Aparte dejaron que el perro hiciera y deshiciera haciéndose el baño arriba en el piso y también abajo. Mira nada más, eres un super big boy. Eres un big boy. Yo quiero un video contigo. Yes, you're my big boy. Yes. Yes, babe. You are a beautiful doggy. You are a beautiful doggy. Miren. Le voy a dar su huesito al Dusty. ¡Look, Dusty! ¡Dusty! ¡Look el hueso! ¡Échate un huesito, Dusty! ¡Échate un huesito, Dusty! Nada más un super huesito, Dusty. Bien elegante, mi Dusty. ¿Y si Dusty guapo? ¿Y si Dusty guapo? Y pues el animalito no tiene la culpa, mis amores. El animal tiene que hacer del baño. No puede privarse de sus necesidades.
Así que pues aquí los responsables son los adultos que viven en esta casa. Y por este motivo, mis amores, les comento que la casa no la hice completamente. Esto sucede en las casas que yo ya llevo muchos años limpiando o que yo tengo un trato con ellos. Y como ellos estaban de viaje, pues la verdad yo me tomé la libertad de tomar las decisiones que creo yo correctas. En este caso les menciono qué tipo de decisiones. Una de ellas fue que no limpié adentro del refrigerador, ya que en esta casa la limpieza del refrigerador está incluida. No lo limpié por dentro porque con todo el reguero que estaba en el piso de arriba, el cuarto azul, que es el cuarto más grande, ese cuarto me llevó una hora y media dejarlo al 100. ¿Ustedes se fijaron cómo estaba, en qué condiciones estaba la casa en general? Así que uno de los trabajos de nosotras, o bueno, voy a hablar de mí. Una de las tareas que a mí no me corresponde en esta casa es recoger el excremento de los perros y mucho menos limpiar ni tallar con cepillo ni con nada a la pipí de los perros. Pero lo tuve que hacer porque imagínense cómo voy a aspirar la popó o cómo voy a dejar la popó ahí en las alfombras. Otra cosa es que cuando los closets están en la condición en la que estaban en este video, yo también, si no quiero, no los hago. Pero, y de hecho no los iba yo a recoger porque dije, se los voy a dejar porque si no, ¿a qué horas voy a terminar? Yo entré aquí a esta casa temprano, muy temprano, y la meta era terminar en 4 horas. No pude terminar en 4 horas por las condiciones en las que estaba toda la casa en sí, pero principalmente el piso de arriba. Por esta razón me tardé mucho más de lo que tenía que haberme tardado. Así que mis amores, no le hice a la señora 2 recámaras que no ocupan ellos. Y no le hice 2 baños que tampoco ocupan. Solamente los inodoros de ahí en fuera, lo que son las tinas y el lavamanos, no se los limpié. ¿Por qué? Pues porque ya con todo lo que yo hice, pues ya quedamos a mano. Y pues sí, mis amores, porque imagínense, si uno mal acostumbra a la persona a que dejen en este tipo de condiciones su casa y uno les hace de todo, así como yo lo hacía hace muchos años atrás, entonces las personas dicen, oh, pues no comentó nada, no hizo, no se quejó, así que podemos seguir haciéndolo. Y entonces, pues ahí nosotros estamos poniendo nuestro granito de arena para que las personas, los clientes, abusen de nosotras o nosotros los que nos dedicamos a la limpieza. Por este motivo es que yo nunca le digo a la señora, oiga, disculpe, no le voy a hacer esto más el otro más el otro. Yo siempre digo, voy a hacer lo que más yo pueda. Como aquí no está la cámara rápida, en modo rápido, y ustedes se fijan en el movimiento de mis manos y de el movimiento de mi cuerpo. Y eso que no está en modo rápido. Entonces yo trato de ser lo más honesta que yo puedo y consciente para que todo lo que yo hago en la vida se me devuelva. Y cuando digo eso es que trato de ser justa para que pues en la vida se me devuelva lo mismo. Así que pues yo traté de hacer toda la casa. Les repito, las áreas que yo no hice fueron 2 recámaras que nunca se usan, pero que yo las hago cuando la casa no está en esta condición. Yo les paso una pasadita normal, o sea, toda la casa. Pero cuando llega a estar algo fuera de control, yo soy la que decido si voy a hacer toda la casa o algunas
áreas de la casa las voy a pasar por alto. Y yo siempre he pensado esto. Si algún día la cliente se molesta, se ofende o de repente se preguntase, pues, ¿qué pasó? ¿Por qué no limpió la casa completa? ¿O qué pasó? Pues, y me preguntara a mí o se molestara o cualquier cosa, entonces yo le respondería la razón por la que yo no hice. Pero miren, en estos años que yo llevo limpiándole a la doctora, ella nunca me ha cuestionado mis decisiones. Creo que ella es bastante inteligente para darse cuenta en qué situación está su casa. Y la verdad es que trato, como yo les digo, trato de hacer las cosas lo más rápido que pueda para hacer lo que más se puede en esta casa. No es todo el tiempo que yo le deje ciertas áreas de la casa sin limpiarse, pero sí ha habido varias ocasiones en las que yo he hecho este tipo de he tomado más bien este tipo de decisiones en algunas casas. No es en muchas casas, pero sí lo he hecho. ¿Por qué? Porque, les repito, si uno se pone a hacer cosas que no le toca, número uno, número dos, si uno va a limpiar la casa, cuando uno da un estimado a un presupuesto a un cliente, uno le dice, ok, en estas condiciones está su casa, esto es el costo por los servicios y esto es lo que yo le voy a cobrar. Ellos jamás uno se encuentra con este tipo de situaciones en este estado, la casa. Así que ellos están conscientes que cuando uno les dio el presupuesto, uno les mencionó todo este tipo de puntos. La casa debe de mantenerse recogida. Usted la tiene que preparar previamente a nuestra visita para los servicios de limpieza. Y bueno, aquí es otra historia completamente diferente. Aquí esta casa, mis amores, se limpió una sola vez. Y desde la primera vez que quedamos en limpiar esta casa, la señora canceló desde la primera vez el servicio inicial. No me dio muy buena espina y no me agradó porque canceló a última hora. Así que pidió disculpas y todo eso. Le dije que no había ningún problema. Me dijo que estaban enfermos los niños, que ya tenían custodia. Así que, pues bueno. Pero lo que más me molesta a mí, mis amores, y yo se los cuento a ustedes en mis videos para que no les pase este tipo de cosas, es que uno a veces sigue teniendo fe en las personas. Uno sigue cometiendo ciertos errores que uno cometió cuando no tenía experiencia. Ya cuando uno tiene muchos años de experiencia en el área a la que uno se dedica, entonces sí llega uno a molestarse consigo mismo por este tipo de errores. Porque, por ejemplo, ¿cuál es el error aquí? Mi error, mis amores, es que yo le di un precio muy bueno a la señora, súper bueno. El número uno, porque una amiga de ella nos recomendó. Y número dos, porque está en la misma subdivisión en donde está la amiga. Entonces yo dije, bueno, pues voy a ahorrar tiempo, no tengo que manejar fuera de la subdivisión. En esta misma subdivisión voy a tener dos casas. Número tres, pues otra señora no cancela. Y pues, como son amigas y pues quizás le comentó, pues, y aparte el precio que yo le estoy dando, pues igual que a su amiga, que le estoy dando un buen precio precisamente para que no cancelen el servicio. Entonces, pues no hay ningún problema. Le cobré por esta casa, por su casa, en las condiciones en las que se encontraba. Ustedes están mirando
todo el extremo de polvo. Una casa que tenía meses sin limpiarse porque estaba al extremo de polvo. Tuve que pasar la aspiradora varias veces y aparte limpiar. No tan solo, si uno solo aspira, entonces los muebles no van a tener brillo. No van a estar limpios, solo van a estar libres de polvo, pero no limpios. Así que esto es trabajo doble. Y pues a mí lo que me molestó es que yo le di un excelente precio pensando en que ella iba a seguir ocupando nuestros servicios después de la primera limpieza y desafortunadamente no fue así. Cuando le tocaba su segunda visita para irle a limpiar la casa, ella canceló y al último momento que porque se sentía mala niña y que no sé qué, volvió a cancelar otra vez, que porque se habían contagiado todos. Miren aquí. Por más que esta aspiradora es súper buena y tiene un alto grado de succión, fue imposible quitar el polvo porque ya no tan solo era polvo, sino ya el polvo estaba acochambrado, así como en las cocinas. El polvo se vuelve pegado, así como el cochambre en las cocinas, les repito. Entonces, sí nos llevó varias horas esta casa por el polvo en exceso que había en esta casa, acompañado de cochambre. Entonces, mis amores, la señora volvió a cancelar por tercera vez, que porque todos los niños estaban enfermos y que ya se habían contagiado ellos también como adultos, que la disculpara, que ella me hacía saber cuando ya se sintieran mucho mejor. Bueno, yo dije, bueno, estas cosas suelen suceder cuando un miembro de la familia se enferma. Es muy posible que todos terminen contagiándose por estar agarrando las cerraduras de la puerta, estar agarrando las repisas de la casa, la cocina, etcétera, etcétera. Dije, entonces no hay ningún problema. Pues bueno, no pasa nada. Pues qué se puede hacer, ¿verdad? Cuando la gente se enferma, ni modo de uno obligar a la gente a limpiarlo, ni modo, no pasa nada. Ella no se comunicó conmigo, yo le tuve que mandar un mensaje de texto y decirle lo siguiente: muy buenas tardes, yo espero que todos se encuentren mucho mejor. Me gustaría saber si de repente ya está lista para reiniciar el servicio de nuevo, ya que pues el costo de los servicios que yo le ofrecí es por cada 2 semanas. Y ella me dijo, oh, yo casi estaba pensando en mandarte un mensaje. Dice, solo que he estado, pues sí, limpiando la casa, desinfectándola. Dice, y entonces dice, pues se me pasó mandarte un mensaje. Dice, pero de hecho quiero comentarte que quería preguntarte si me puedes dar un precio mensual. En vez de venir a limpiar cada 2 semanas, me gustaría saber cuál es el costo por el servicio mensual. Y yo me molesté mucho más porque yo dije, número uno, si yo no le mando mensaje, ella no se toma la molestia de mandarme mensaje como había quedado. Número dos, yo ya me lo imaginaba. Ya me lo imaginé desde la primera vez que ella canceló. Yo dije, la señora canceló la primera vez el servicio. Y tuve un presentimiento y sentí que fue porque ella pensaba que de repente yo era una de esas personas que regala su trabajo y anda cobrando entre los 75, $80 por limpiar casas, $100. Y yo dije, al darle yo mi costo, aunque para mí es barato, a ella se le hizo carísimo. Pero, pues bueno, platicando con el marido, ella llegó a una conclusión, ¿sabes qué? Aún así, pues ya hablé con mi amiga y pues dice que le hizo un excelente trabajo. Entonces, pues yo creo que hay que darle un chance. Que limpie la casa, que la deje bien limpia, porque ya tiene meses que no la limpiamos.
Así que, pues, que venga, que se maten, hagan entre las dos el trabajo. Y ya después no las usamos. O si las usamos, pues quizás podemos usarlas de vez en cuando. Cuando todo el quehacer y el polvo se junte. Y no me equivoqué, porque nosotros hablamos de que el servicio iba a hacerse en su casa cada 2 semanas. Pero claro, a las 2 semanas ella aún vio limpio y dijo, pues, ¿por qué voy a pagar por cada 2 semanas cuando puedo ahorrarme ese dinero y mejor al mes? Y yo le tuve que contestar, esta fue mi respuesta, le dije, buenas tardes, me da mucho gusto saber que ya todos están muy bien, no se preocupe, suele pasar, a veces uno se encuentra muy ocupado y en los afanes del día a día se le olvida uno, devolver llamadas o etcétera. No se preocupe, que yo entiendo perfectamente. Lastimosamente, quiero comentarle que nosotras, desafortunadamente, ya no tomamos casas, ya no limpiamos casas que solamente requieren los servicios una vez al mes. Solamente mantenemos los clientes que requieren de nuestros servicios semanalmente o cada 2 semanas. Y ella ya no me contestó nada. Y yo tampoco. Y así quedó, mis amores. Ya no se le ha limpiado a esa señora. Así que si ella me vuelve a llamar, ¿cuál es lo más seguro? Que nos vuelva a llamar y me diga, ¿puedes volver a regresar a limpiarnos la casa? Yo le voy a decir que la primera pregunta le voy a... Solamente, fíjense, yo ya no le voy a limpiar, pero no se lo voy a decir. Esta es una lección para que ella aprenda a que no se maneja así lo de la limpieza. Que también nosotras merecemos respeto. Yo voy a tener que decirle lo siguiente. Sí, sí podemos limpiarle, solamente que yo no le comenté. Sí, de hecho, sí le comenté, se cancela todo. Yo le... Tengo que leer los textos, mis amores, tengo que leer los mensajes. Yo nunca hago ningún tipo de arreglo por llamada, ya que cuando uno hace un arreglo por llamada, entonces se presta para malinterpretaciones. Todo lo mando por escrito, así ella no puede decir, no me lo dijiste, bla, 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 bla. Entonces yo tengo que decirle a ella, mire, de repente yo le di un buen precio porque pensé que usted se iba a quedar con el servicio. Al no ser así como lo pensé, pues ahora este es el costo del servicio y obviamente le voy a cobrar como si nunca me hubieran recomendado con ella, como si nunca me hubieran dicho ella, mi amiga vive en esta subdivisión, nada, le voy a cobrar realmente lo que cuesta mis servicios de limpieza, número uno. Y cuando yo vaya a hacer, cuando ella decida, sí, pues sí, está bien. La segunda pregunta es, ¿se va a quedar con el servicio de la limpieza cada 2 semanas? Porque nosotras no limpiamos, no ofrecemos nuestros servicios mensualmente. Y si ella me dice que sí, yo le voy a tener que responder, qué perfecto, no hay ningún problema. Podemos reiniciar el servicio de nuevo. Pero a veces la gente es mañosa. Puede que ella me quiera volver a engañar. Entonces, yo le voy a tener que contestar lo siguiente. Mire, nada más quiero hacerle saber con mucho respeto que cada vez que usted cancele el día de cita de su servicio, por cada semana que usted cancele, se le cobrarán $35 por cada semana que usted vaya cancelando. Y si usted cancela 2 veces consecutivas, entonces ya no podremos limpiarle su casa. Y si usted en un futuro nos vuelve a llamar cuando pase cierto tiempo y me pide que le vuelva a limpiar su casa, yo voy a tenerle que decir con mucha
pena que nosotros ya no podemos limpiarle su casa. No importa cuánto nos pague, ya no podremos volver a trabajar con usted por todos estos inconvenientes. Y pues sí, mis amores, yo espero que ustedes estén tomando nota de la manera en que yo trabajo. Esto lo he aprendido y aunque a veces, como les repito y les comenté al principio del video, a veces, aun cuando uno ya ha pasado por este tipo de situaciones, creyendo en que las personas, pues que no todas son iguales y que pues que de pronto uno no puede por injustos que paguen justos, entonces volvemos a caer en este tipo de situaciones lastimosamente. Pero eso no quiere decir que uno no tiene límites. Yo no les voy a decir que esto no me volverá a pasar, simplemente que yo desde la primera no debí que permitir que me cancelara 3 veces, porque yo de hecho ya no le iba a mandar mensaje ni nada. Yo dije, si yo le mando un mensaje, igual y me va a decir que ella está esperando a que se llegue el mes. Pero bueno, uno siempre está aprendiendo y este tipo de experiencias, nadie nos asegura que no tengamos que volver a pasar por lo mismo. Les repito, realmente uno nunca sabe si las personas van a hacer este tipo de... lo van a hacer a uno pasar por este tipo de situaciones. Pero pues uno tiene que ponerse buzo y no soportar mucho, no dejar que pase mucho esto, porque entonces sí, mis amores, en realidad uno invierte varias horas en una casa. Lo que nos ganamos en este día, pudimos habérnoslo ganado doña Ana y yo, limpiando 3 departamentitos pequeños y yéndonos pronto a la casa, no estar lidiando con todo este polvo que se le va a uno al cabello, lo está uno respirando, etcétera, etcétera. Y no quiero que vayan a empezar las que siempre están de tóxicas diciéndome, ay, Maciel, es que tú te quejas mucho, es que es tú el otro, más el otro. Si ustedes les gusta pasar por todo este tipo de situaciones o peor tantito, ustedes piensan en algún momento que yo me estoy quejando, pues como dice la New Yorker, I'm sorry for you. Yo no me estoy quejando. Aquí en mi canal yo comparto con ustedes experiencias que a mí me pasan para que ustedes, las que me miran, aprendan un poco de las buenas y malas experiencias por las que yo he pasado. Y pues bueno, mis amores, me dio mucho gusto compartir con ustedes un poco de mis experiencias aquí. No les comenté en el primer video porque fue todo muy rápido. La mayoría del video estuvo en modo rápido, pero se los comento ahora. Lo que yo gano, mis amores, en las casas, quizás ustedes, yo estaba mirando en unos cortos, en algunos cortos en Facebook, videos cortos, a una chica que a veces pasan hasta semanas sin que yo mire su contenido. No voy a decir su nombre, obviamente, pero ella, yo no sabía que ella limpia en la Florida, y estaba comentando ella que ella había escuchado de algunas que limpiamos, que cobramos hasta 400 o más elevado el precio, el costo por nuestros servicios, pero que desafortunadamente allá en la Florida, en donde ella trabaja, pues ella ha querido muchas veces cobrar $200 por la limpieza inicial de una casa y la gente se niega rotundamente a pagar $200. Se les hace demasiado dinero por la limpieza inicial, y que por la limpieza de mantenimiento, que lo que más ha cobrado ella son de 80 a $120 por cada 2 semanas. Mis amores, de verdad que yo sé que habemos muchas personas que cuando nosotras
empezamos en esto de la limpieza, nos conformamos con hacernos de nuestra clientela. Aquí voy a hacer un gran paréntesis y pues quiero decirles que yo estoy a favor de ustedes. Yo prefiero estar trabajando, aunque por algún tiempo esté regalando mi trabajo. Desafortunadamente, muchas personas tenemos que pasar por este tipo de situaciones cuando empezamos cualquier tipo de negocio. Hay otras personas que quizás se dedican a lo mismo y desde el primer día en que ellas empezaron a dedicarse a esto, les pagaron súper bien y nunca tuvieron que regalar su trabajo. No siempre todos los casos son iguales. Unas tenemos que pasar por cosas como estas. Yo lo pasé. Yo también limpiaba casas por $75, mis amores. Y casas muy sucias, pero no me arrepiento. Ahora valoro mucho mi trabajo. Ahora estoy recogiendo los frutos de la cosecha. Y pues a veces, mis amores, es la única manera de hacerse de una clientela. Entre todos esos clientes que no valoran nuestro trabajo y no nos pagan lo justo a nuestro trabajo, también esos mismos clientes tienen amigos, tienen conocidos, o esa misma experiencia que está teniendo uno. Quizás uno no esté ganando muy bien con esos clientes, pero tengan por seguro que lo que sí están ganando ustedes es experiencia en el campo en el que ustedes estén trabajando. Ya sea que ustedes se dediquen a la limpieza de casas, se dediquen a la pintura, porque también hay chicas trabajando en la pintura, chicas trabajando en el roofing. Quizás ahorita, pues, tengan que regalar su trabajo mientras agarran experiencia laboral, mientras empiezan a madurar en el ámbito y a aprender esa experiencia de cómo lidiar con un negocio, de empezar a adquirir conocimiento sobre el negocio, cómo mantener un negocio, cómo lidiar con los empleados y los clientes, etcétera, etcétera, mis amores. Todo lo que contrae ser dueño de una compañía o empezar un negocio, es lo que quiero decir. Bueno, mis amores, yo quiero aprovechar para darles las gracias por estar conmigo, por empezar el año 2023. Yo quiero desearles que este año todas sus metas se logren, que todos los deseos de su corazón, conforme a los planes que Dios tiene para su vida, se cumplan, que todos sus sueños se vuelvan realidad, mis amores, y que sigan adelante, que nunca se den por vencidos. El cielo es el límite, así que vamos, mis amores, que Dios me los bendiga hoy, mañana y siempre. Can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9-to-5 in the city light. Hey, darling, we could get out of town. See the beautiful world around, wanna see it now. Pack our bags and get in that car. Leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. We can look back someday. Baby, don't you understand that we only get one life? I wanna make it count, honey. Come on now and take my hand. Hey, darling, I love it when it's me and you on the road with a couple of tunes in a car for two.
The stars are bright. Pack our bags and get in that car. Leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. We can look back someday. Baby, don't you understand that we only get one life? I wanna make it count, honey. Come on now and take my hand. The countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. We can look back someday. Baby, don't you understand that we only get one life? I wanna make it count, honey. Come on now and take my hand. Yeah, we only get one life. I wanna